Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Momentum. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Al contrario, es un gusto para nosotros que estés aquí unos minutos en Momentum. Francisco, publicas en Milenio, que es un espacio donde tienes una columna de opinión, un artículo que me llamó mucho la atención y por eso me tomé la libertad de invitarte. Se refiere a esta propuesta que hizo el presidente López Obrador hace unos días. En este affair, intercambio de opiniones que hay con el Instituto Nacional Electoral sobre si se podría o no hacer la consulta de revocación de mandato, el presidente dijo que si no se podía realizar a partir de la estructura ya establecida por el INE, podría recurrirse a algunas encuestas, a casas encuestadoras. Y tú publicas un artículo sobre este tema donde haces reflexiones sobre este punto y otros que me gustaría que compartieras con la audiencia. Tú señalas en algún momento que difícilmente podría el resultado de una medición a partir de empresas de medición de opinión pública tener un resultado igual al de una encuesta, voto a pie de urna, voto en la urna. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia importante y si esta situación puede de una u otra forma influir en la decisión que tenga que tomarse en estos meses, Francisco? Mira, creo que es importante la propuesta que hizo el presidente, como bien señalas, porque se presta a toda esta reflexión de qué mide una encuesta y en qué consiste una consulta. Y la diferencia entre ambos ejercicios es tan similar como el salir a votar y qué dice una encuesta preelectoral. Se puede acercar el resultado, pero cuando tú haces una medición con encuesta, en realidad estás entrevistando al 100% de aquellos que tienen posibilidad de ir a votar. Luego puedes modelar con algunas preguntas, con algunos cálculos de votante probable, pero al final lo que tú estás capturando es la opinión del 100% del electorado. Y como bien sabes, en México no vota el 100% del electorado, ni en una consulta ni en una elección. En nuestra última elección presidencial votó el 63% de la población, es decir, casi 2 de cada 3 mexicanos. Esa tercera parte que no salió a votar, pero que sí entrevistas en una encuesta, pues hace que el resultado no necesariamente coincida. No quiere decir que no se pueda aproximar, pero va a ser difícil que tengas una medición con la precisión que probablemente el presidente sugiere que se podría dar. Ahora bien, dicho esto, la ventaja que tiene el presidente ante una pregunta de revocación de mandato es tan amplia que en realidad podrías tener márgenes de error de más de 5 puntos y no importaría mucho. Hoy día, digamos, gente que reconoce que votó por el presidente o que lo volvería a hacer, está 13 puntos por arriba de lo que obtuvo en el 18. Es decir, en el 2018, en la elección presidencial, obtiene 53% y hoy podría estar votando por él hasta el 66% de la población, perdón, es decir, 13 puntos más. Y luego tienes ya preguntas concretas como la de revocación de mandato y estaría ganando en alrededor de un número de 68%, 67%, que se parece mucho a su nivel de aprobación. Es decir, depende de la medición que veas, pero en general todas las que están hechas cara a cara en vivienda con muestras probabilísticas, no telefónicas, no por internet, digo, la única medición con la que puedes capturar al total del público en el país, están entre 67 y en nuestro caso, que somos de los que estamos en el margen un poco más alto, 72%. Entonces, pues el resultado no debe de sorprender tanto entre los niveles de aprobación que tiene, la gente que validaría nuevamente que votaría por él, si se repitiera una elección como el 18 con los mismos contendientes. Y hay otro elemento, Alberto, que yo creo que es importante considerar, que es un público muy precavido, muy en algún sentido muy conservador, que no quisiera ir y experimentar y ver qué significa eso de que un presidente no termine su mandato. Como bien sabes, en la época postrevolucionaria en este país, todo mundo, cada presidente ha terminado su administración. Yo creo que hay una percepción de riesgo aquí sobre la creación de una nueva institución y una situación que a muchos les parecería muy delicada o muy peligrosa, ¿no?
Entonces, creo que el INE, ¿no? Pues lamentablemente está muy presionado con esta situación. No es tan fácil, digamos, simbrarlo o cuestionarlo, porque no solamente la gente la ve como el órgano electoral, que ya llevamos 5 presidencias y elecciones locales, elecciones intermedias que han funcionado y que tienen credibilidad, sino que además tiene un contacto con el público muy cercano. Le hace la credencial de elector. La credencial de elector es nuestra única carta de identidad en este país que nos hace ciudadanos, que nos hace funcionales, que nos permite cambiar cheques en el banco, entre otras cosas, que nos permite casi entrar a edificios o si hay lugares que si no tienes esa identificación, no hay ninguna otra que consideren como válida o como oficial. Y eso le da algún nivel de cercanía a la línea. Digamos, un ejemplo similar puesto en otra institución que también tiene altos niveles de aprobación es algo como el ejército. El ejército, más allá de digamos, de la protección que brinda la ciudadanía, de las tareas que tiene, pues tiene este plan DN3 para desastres, ¿no? Que es una parte muy importante de lo que, digamos, de su imagen. Entonces, meterse con el INE tampoco es tan fácil, tampoco es digamos, tan fácil cuestionarlo, pero ciertamente pues yo creo que en esta historia nos falta mucho por ver, Alberto, es decir, falta todavía ver esta nueva propuesta del presidente de hacer recortes presupuestales para el INE, el mandato que tiene, digamos, es constitucional, es por ley. Entonces yo creo que todavía nos queda un tiempo de este debate. Por lo pronto te diría, difícilmente una medición con encuestas, un ejercicio demoscópico podría suplir con la misma contundencia y la misma legitimidad a una consulta. Y te doy un ejemplo extremo de lo distinto que pueden ser estos números. Recordarás que hace algunos años en Colombia hubo un ejercicio para ver si se procesaban o se perdonaba a la guerrilla que quería integrarse socialmente, y la diferencia entre lo que decían las mediciones preelectorales y lo que terminó pasando fue abismal. Es decir, el no, porque no se integraran y porque se les juzgara, ganó de manera impresionante, cuando en las mediciones se supone que el sí era el que estaba ganando. Entonces, como te decía, siempre varía mucho entre lo que tienes una medición y la gente que sale a votar. Eso que está en pantalla es precisamente el nivel de respaldo que tendría sí. Hoy el presidente. Este 54% es cuando contemplas todavía los votos, digamos, o las respuestas de no sabe ninguno o no contesta, pero al lado, ahí ves ese 66% que sería la medición efectiva. Como ves, pues si bien José Antonio Meade llegó casi a 16%, aquí estaría en el 18%, aquí estaría en 12%, Ricardo Anaya estuvo en 22%, aquí estaría en 19%. Es decir, estos partidos, estos candidatos ya en el tiempo han perdido fuerza y finalmente esta fuerza la ha ganado el presidente. Entonces, si lo ves en la serie, ves también que esta es una pregunta que hemos pues repetido ya desde hace algún tiempo, pues es bastante constante el apoyo que tiene el presidente, ha llegado a tener hasta 75, 71% de gente que dice que volvería a hacer lo mismo y que volvería a votar por él. Nuevamente es interesante porque este número pues se parece en algo a la gente que nuevamente quisiera que siguiera en el cargo. Y eso se parece a los niveles de aprobación, que son los que vemos ahora en pantalla. Si ves, pues sí, el presidente en esta última medición lo tenemos en 73, pero inmediatamente después viene el INE, el Instituto Electoral, que está en 60 saltos, lo cual habla del nivel de reputación que tiene, y por lo cual te decía, no es tan fácil pues cuestionarlo en esta tarea. En las gráficas siguientes verás, digamos, que esta aprobación del presidente es constante, como en esta. De hecho, es interesante,
Alberto, porque antes de la pandemia daba la impresión de que el presidente estaba siendo cuestionado y venía en una especie de, pues, de caída. Viene la pandemia y lo que está en el recuadro son mediciones telefónicas, pero independientemente de ellas, si ves, hay una especie de recuperación de su aprobación y otra vez lo tenemos, pues ha estado variando, pero ha estado en niveles de 60 altos o 70, ¿no? Que es pues lo que le da este respaldo o esta posibilidad siempre de cuestionar a otros actores de la vida pública. Más adelante en estos gráficos veremos, este es el INE, está ahí anualizado, es decir, no, digamos, quitamos esta, esto lo tenemos por mes, pero si ves, salvo algunos años, ¿no?, que son más bien la excepción, el INE siempre ha tenido muy buena reputación. Y si ves en la última parte del gráfico, sobre todo pues porque validó una elección donde el propio presidente ganó y lo dio como ganador, eso le da mucha reputación a esta institución. Si vamos más adelante en los gráficos, verás, por ejemplo, en esta, que en realidad la gente que está enterada de todo el ejercicio de revocación no es tanta como uno pensaría, apenas 58% reconoce esto como un derecho de la ciudadanía, y a la respuesta concreta de qué haría si hay, digamos, si se hace este ejercicio, que está un gráfico más adelante, este es, digamos, si está de acuerdo o no con que se les juzgue a los presidentes, o bueno, más que se les juzgue, se les pueda cuestionar a la mitad de su mandato. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que a todos los presidentes de México se les exista la posibilidad de hacer esta, pues, una consulta para que la gente decida si debe continuar o no en el cargo? Y si ves, pues es constante el apoyo que tienen estos ejercicios, está prácticamente en 80%, 4 de cada 5 mexicanos, 8 de cada 10 están a favor de la revocación de mandato como institución. Y cuando ves en serie la respuesta sobre cómo reaccionaría el público en el caso de que se hiciera el ejercicio, es interesante porque aunque sigue siendo muy alto el respaldo que tiene el presidente, en realidad es uno de los más bajos que hemos medido. Si lo comparamos, por ejemplo, con marzo del 19, llegó a estar por arriba de 80%. Luego, pues en, digamos, en el 21, en el verano del 21 bajó a 66, pero en los meses siguientes que medimos esto, julio, agosto, septiembre, estaba por arriba de 70%. Nuevamente se parece mucho a su nivel de aprobación, pero en este último registro tenemos 67%, que sigue siendo muy alto, pero que sin duda es más bajo que este 82% que medimos cuando empezó esta discusión en el 2019, ¿no? Claro, Francisco, entonces lo que nos queda claro son dos cosas, dos elementos que me parecen importantes, sobre todo para tratar de alejarnos un poco del debate político y a veces también politiquero. Uno, es indudable que el presidente López Obrador puede fácilmente ganar este referéndum de los próximos meses, en abril. Este nivel de aprobación, que es inclusive superior a la cantidad de votos que obtuvo en 2018, que me parece un dato interesante. Hablamos de, ¿qué será? 10, por, tú dices 10, 12% más de lo que obtuvo. Estamos hablando de 3 millones de votos con los mismos niveles de participación. O sea, es decir, que estaríamos hablando de por lo menos 34 millones de votos. 34, asumiendo nuevamente que tuviéramos una participación del arriba del 60%, que tampoco se ve tan probable, ¿no? Es decir, yo creo que es difícil llegar a esos niveles de participación. Digo, pasó en la elección presidencial, en las elecciones de ejecutivos, esos suelen ser las niveles de participación, pero las consultas no suelen tener esos niveles de participación.
¿De qué sirve tener a un político en cualquier parte del planeta, pero en México específicamente? ¿De qué le sirve, independientemente de que vayan o no a depositar un voto en una urna, en la percepción de que tendría esta cantidad de respaldo? Y no sé qué tan extraño o tan inusual sea que después de 3 años de un desgaste permanente en el ejercicio de gobierno, es muy fácil que tú pierdas popularidad, respaldo popular. Así es en todas partes del planeta. Pero aquí no, aquí al contrario parece incrementarse. ¿De qué puede servir al presidente López Obrador esta percepción positiva hacia su imagen y su desempeño, Pues Francisco? la aprobación presidencial, si bien es algo intangible, sí te da capacidad de liderazgo, que si este fuera abajo, pues sería una. Hay un cuestionamiento mayor sobre tus acciones. Te pongo el ejemplo del vecino del norte. Joe Biden empezó con 58% de aprobación y hoy debe estar en promedio alrededor de 44%, una caída de 14 puntos. Digamos, no se parece a la de Trump, que llegó a estar en 38, pero el tener una aprobación muy baja, como le pasó al expresidente Peña, se convierte en un cuestionamiento constante a tu liderazgo, a tus decisiones, siempre hay una crítica implícita. El presidente puede que no pase todas las iniciativas de ley que él quisiera, digo, ya veremos qué pasa con la reforma eléctrica, con la reforma electoral, hay una pendiente ahí de seguridad para el resto de de esta legislatura, pero con esos niveles de aprobación sí tiene capacidad para presionar y para ejercer de alguna manera este liderazgo. Entonces sí importan estos números, ¿no? Claro, porque el presidente Peña llegó a tener 16%, Francisco. Pues nosotros llegamos a tener algo similar a lo que publicó Reforma, 12%. 12%. No, Que así es. muchos presidentes en Latinoamérica, cuando llegan a esos niveles, suelen renunciar, Sí. porque ya estás hablando de revueltas populares, el mes más bajo o el momento más bajo fue muy probablemente diciembre de 2017, después del llamado gasolinazo, y que irónicamente es cuando, bueno, no irónicamente, es coincidentemente es cuando Morena sube y se va de 22 puntos a 33 puntos y de ahí ya nadie lo para. Claro. Curiosamente pasa en el mismo momento, es decir, finales del 19, principios del perdón, finales del 17, principios del 18 es cuando esto se mueve. Y dos temas ya para cerrar esta conversación que te agradezco, Francisco. Sé que tienes una agenda muy apretada. No, al contrario, gracias. Tú en estos estudios, estos análisis que hacen en parametría, señalas algo que me parece importante y lo digo porque aquí en este espacio hemos reiterado varias veces que la popularidad presidencial no se hereda. El presidente tiene un altísimo nivel de respaldo. Su gobierno, el resto de colaboradores, su equipo de trabajo, el gobierno, ¿tiene también esta aprobación? No, sin duda no. Y es algo que yo creo que es importante distinguir y es un fenómeno de lo que está pasando con el presidente. Él está muy bien, él en términos personales, pero hay una distancia amplia entre él y su mejor política pública y mucho mayor entre él y su peor política pública o área de gobierno. De los renglones más valorados está obviamente el tema de las ayudas sociales, otro de la lucha contra la corrupción, pero en 1373 que te mostré, esas están evaluadas en 60 bajo, 60, ¿no? Entonces hay 12 puntos de diferencia, 13. Pero entre eso y lucha contra el narcotráfico o combate, digamos, combate contra la inseguridad, o depende cómo lo preguntes, hay 40 puntos de diferencia, Alberto. Entonces, la gente sabe que hay pues áreas de gobierno que son muy preocupantes, muy cuestionables, pero es interesante que eso no necesariamente cuestiona al presidente. Eso Claro. cuestiona su administración y lo que hemos investigado por ejercicios cualitativos
es que cuando a la gente se le cuestiona qué es lo que pasa, porque eso no le cuesta al presidente, pues estamos en un momento donde el presidente tiene muchos defensores, ¿no? Habla de su equipo, de su administración, de los que no le ayudan, pero no lo responsabilizan a él, lo cual es un fenómeno interesante. Llegó a pasar también con el expresidente Fox. En el momento que empezó su crisis de gobierno, ¿no? Años similares en la segunda mitad de su administración, cuando algunas de las expectativas que se tenían no se cumplieron sobre su gobierno, la gente lo justificaba de la misma manera. No era algo que dependiera de él, era algo que dependía más bien del equipo con el que estaba y lo responsabilizaban a ese equipo, ¿no? Claro, y esta percepción sobre el gobierno, que sí marca una distancia importante en algunas actividades, ¿se traduce en nombres concretos o la gente identifica más bien tareas? Te lo pregunto porque en alguna parte, pues está, por ejemplo, como responsable de la política exterior, Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno, pues que de una u otra forma la gente siempre identifica como parte del equipo del presidente López Obrador. ¿Esto se traduce o es algo independiente, Francisco? Es algo independiente. Yo creo que en particular los dos personajes de los que hablas tienen como su propia vía, ¿no? Tienen su propia ventana. Y si bien, digamos, el gobierno de esta ciudad es independiente del gobierno federal, que por cierto es algo que no pasaba desde 1997, ¿no? Que no teníamos gobiernos del mismo partido. La última vez que esto había pasado, recordarás, fue cuando estaba el PRI gobernando pues tanto la ciudad como el gobierno federal. A la jefa de gobierno se le ve ciertamente como una colaboradora del presidente, para bien y para mal, ¿no? Porque eso le da mucho, mucho capital político, pero a su vez la cuestiona por su falta de independencia. Ahora, es interesante, Alberto, que en la Ciudad de México los niveles de aprobación de la jefa de gobierno están 10 puntos por arriba que los del presidente. Es decir, ella está mejor evaluada. Y esto yo creo que es algo, me parece que es muy revelador, porque lo que pasó en esta ciudad en términos electorales, el hecho de que se hayan perdido la mitad de las alcaldías, que es una tercera parte de la ciudad en términos poblacionales, da la impresión de que el mensaje fue más bien contra el presidente y no necesariamente contra la jefa de gobierno, si tomas en cuenta estas evaluaciones. Y luego, por el otro lado, el canciller, pues últimamente ha tenido muy buenas evaluaciones y una visibilidad clara, básicamente pues porque en este momento de crisis de salud, el ir y conseguir vacunas y se ha convertido en una tarea que le ha favorecido y que le da muy buena imagen. Pero sin duda, digamos, la posición de la jefa de gobierno, yo creo que simplemente por la posición, independientemente de la calidad de trabajo, simplemente por ser la jefa de gobierno, le da un cartel que el canciller hoy día no tiene, que tuvo en su momento, porque él fue jefe de gobierno, pero que hoy no goza de esa ventaja, digamos. Claro. Y la última pregunta que me parece a mí que me sorprende, lo reconozco, y a mucha gente en la audiencia, mi querido Francisco, esta evaluación del INE, que ha sido cuestionado durísimo, durísimo, no solo por el presidente, sino por una muy buena parte de las personas, que son muchas, que son militantes, seguidores, que simpatizan con el presidente. A pesar de ello, la percepción que se tiene, según las mediciones que ustedes hacen, es positiva. ¿Por qué? ¿Por qué esta percepción positiva del INE, más allá de toda esta polémica, o a lo mejor es que la polémica alrededor de algunos de miembros del Consejo ha ayudado a tener esta idea? ¿Qué evaluación tiene, Francisco? Pues es, como te decía, es una institución que en realidad es muy sólida, es muy fuerte y no es tan fácil cuestionarla, así sea el presidente quien lo hace. Hay, ¿no?, un reconocimiento de su trabajo electoral, pero como te mencionaba, además hay un contacto cotidiano, ¿no? En general, la experiencia de ir a sacar tu credencial de elector prácticamente para todo mundo es muy grata, es un muy buen trato, es una muy buena conexión con la población.
Entonces, no, pues en eso, a diferencia de otras batallas que tiene el presidente contra algunos gobernadores o incluso cuando cuestiona al Congreso o a la Suprema Corte, o no es comparable con lo que pasa con el INE. El INE tiene, pues tiene con qué defenderse, por decirlo de alguna manera. Claro, o tal vez es que la polémica, la gente entendería que es con una parte del Consejo y no con todo el Instituto, lo cual me parece importante. Uh-huh. Sí, creo que puede haber algo de eso, pero al final, pues es, digamos, el público no distingue del todo los personajes. De hecho, hay una confusión en temas de la autoridad electoral. Confunden mucho al tribunal electoral con el INE, por ejemplo. O los soples con el INE, ¿no? O sea, no, digamos, entre tanta información que hay, la vez que el público tampoco tiene tiempo para, solamente sabe que hay una autoridad electoral, ¿no? Y la califica, la palomea o la tacha, ¿no? Pero no distingue tanto posiciones. Muy bien. Pues Francisco Abundis, director de Parametría, esta empresa de opinión pública tan importante en el espectro político del país. Muchas gracias por acompañarnos y por estas reflexiones en Momentum. Al contrario, un gusto estar contigo. Siempre un gusto hablar contigo, Alberto. Gracias. Igualmente, mi querido Francisco. Cuídate. Igualmente. Gracias. Hasta luego.